Sobre el caso que se está viendo en la institución educativa 30300 de Comas, en el cual la directora hace abuso de su autoridad como directora, hostiga a una maestra hasta el punto de que la maestra llega a desmayarse por tanto hostigamiento, ¿no? Ha dañado psicológicamente a algunos alumnos también, que son niños. Los niños son el futuro de nuestra población. Que ella ha dañado psicológica, verbalmente, a los niños. Y el pedido explícito de los padres es que ella sea retirada automáticamente de la institución, porque ya ha chocado también con varios padres. Porque es malcriada, porque es lisa, se abusa con los alumnos, a sus docentes, trata de malograr a todos los hijos. Lo trauma, es una directora mala, enferma. ¿Hace cuánto tiempo ya viene dándose este tipo de hechos? Ya nos hemos quejado varios tiempos, nadie nos hace caso, ni la UGEL ni la Concepción. ¿Ustedes ya han presentado su queja verbalmente o también lo han realizado por documentos? Por documentos, hemos venido a la UGEL de Concepción, es sobornado ese profesor, no nos hace caso. Ayer ha venido a nuestro plantel mismo, se ha puesto a dormir en la mesa, la señora periodista, no nos ha hecho caso, la fiscalía, todo han salido a sus favores. Ahora, ¿ustedes han conversado con la directora? ¿A un inicio le han hecho saber su incomodidad? Sí, le hemos hecho saber. Nosotros queremos la destitución de la señora directora. Es por el hostigamiento a los profesores, a los padres y a nuestros hijos psicológicamente les maltrata. Y eso no queremos con ella, ¿no? Y nosotros queremos que ella dé un paso al costado. Ella es bien déspota y, como dice bien claro, ¿no? No tiene sangre en la cara. Hemos tenido reunión allá para poder aclarar las cosas. Bueno, nada. Y ella, como dice, no pasó nada, como si nada. Y prácticamente está pisoteando. Hemos llevado a la red que nos da solución. Tampoco. Hemos ido a la Concepción, UGEL, tampoco no nos dan solución. Creo que la señora directora los tiene comprado, o no sé por qué le tienen miedo a la señora directora. La UGEL, el director de la UGEL, no le dice, ¿sabes qué, señora directora? Va y te voy a dar un paso al costado. Pues bueno, la señora directora es bien cerca. ¿Qué tipo de presuntos hostigamientos se ha dado por el motivo por el cual sus hijos no quieren ir? A nuestros hijos, bueno, les trauma psicológicamente, ¿no? A nuestros hijos los grita. Ahí tenemos dos papás, disculpe, son tres papás que con sus hijos se ha agarrado. No es una manera correcta de decirlo. Los grita, y encima es una mentirosa el director. Dice una cosa, pero sin embargo, como ella ya sabe de abogados, sabe de muchas cosas, bueno, a nosotros nos trata de tapar y nos hace tener miedo, diciendo que es su esposo de policía, comandante, abogados. A ver,